Hola, la Miguel Ángel Rocha. y a continuación te voy a mostrar cómo instalar en tu LGL9 la custom ROM de Resurrección Remix con Android Lollipop, además de una rápida revisión de la ROM. Requisitos es solo para LGL9 y en específico para las siguientes variantes P760, P765, P768 y P778. Tener el bootloader desbloqueado y tener previamente instalado un custom recovery. Una vez dicho todo eso, pues comenzamos. Lo primero que vas a hacer es descargarte los siguientes archivos, como siempre ya aquí abajo en la descripción del video estaré dejando el link de descarga de los siguientes que vendría siendo la custom rom Resurrection Remix, las gaps para la rom, el fix de cámara para los equipos P768 y P778 solamente y otro archivo llamado NFS Destroyer, este es solamente para los equipos P765. Esto lo que hace es quitar el NFS en ese equipo. Bueno, pues una vez que hayas descargado estos archivos vas a proceder a moverlos a la micro SD de tu equipo. Una vez que los tienes en la micro SD vas a proceder a entrar en lo que vendría siendo el recovery menú. Aquí en el Custom Recovery, antes de continuar te comento, la instalación de esta Custom ROM eh, utiliza el formato tradicional XFort, Si tú tenías por ejemplo previamente instalado alguna ROM de artas como Android Lollipop o Xiangel Mod 11. Hay que regresar el sistema al formato export, es muy sencillo. Entras al recovery menú, vas a la opción de Settings y destilas la opción de Include System Partition y Force Date and Cage. Una vez que has hecho esto, regresas al menú, seleccionas Wipe, Advanced Wipe, selecciona la opción de Delby Cage, System Cage y Date. Una vez que las has seleccionado, deslizas la flecha a la derecha. Una vez que ya terminado, ya vas a poder instalar sin problema alguno la Custom ROM Resurrection Remix. Bueno, pues aquí ya terminó. En este caso yo voy a utilizar el Un Recovery Project para su instalación. Tú puedes utilizar Clore Mod si se te hace más cómodo. De cualquier forma eh, yo estaré dejando aquí en un costado los pasos para que veas cómo sería en el caso si utilizaras Clore Mod. Bueno, pues ya para no hacer esto más largo, lo primero que vamos a hacer es hacer los wipes al dispositivo. Para ello seleccionas wipe, advanced wipe, tiras la opción de Daily Cage, System Cage. Y date. Una vez que las ha seleccionado, deslizamos la, la flecha a la derecha y empezará el proceso de wipes. Una vez que ha terminado, regresamos al menú principal presionando el icono de la parte inferior izquierda. Ahora seleccionamos Install. Localizamos la micro SD y los archivos que descargamos y movimos a este. En este caso, yo los tengo en la carpeta RR. Una vez que estamos aquí, seleccionamos la ROM. Una vez que la has seleccionado, das clic en Add More Sips y ahora seleccionamos lo que son las gaps. Una vez que hemos hecho esto, si tu variante necesita la instalación de algún fix, seleccionamos nuevamente Add More y procedes a seleccionar el fix. En este caso, para los P768 y P778, el fix de cámara y para los P765 el NFS Destroyer. Procedo a seleccionar mi fix. Una vez que terminaste de seleccionar el fix, deslizas la flecha hacia la derecha para confirmar la instalación y eso sería todo. Empezará el proceso de instalación. Bueno, pues vamos a esperar a que termine de instalarse y una vez que termine de instalarse, regreso. Aquí ya terminó de instalarse la ROM. Una vez que haya terminado, lo único que vamos a hacer es dar clic en Reboot System Now. El dispositivo reiniciará y una vez que inicie tendremos instalada la Custom ROM de Resurrection Remix con Android Lollipop en nuestro LG 9 Como puedes ver aquí ya nos apareció la animación de encendido del equipo, en este caso nos aparece una de Resurrection Remix No nos aparece la típica de Android Lollipop Bueno pues vamos a esperar a que inicie para dar inicio a lo que es el análisis de la Custom ROM Aquí el dispositivo ya inicio. Vamos a empezar con lo que es la revisión de la custom rom. En este caso nos encontramos con la pantalla de desbloqueo de Android Lollipop, la cual nos incluye el widget de la hora y la fecha. En el centro este no lo podemos cambiar o agregar más widgets. Nos incluye dos accesos rápidos predeterminados. En este caso el del dialer y el de la cámara. Estos dos accesos podemos cambiarlos desde los ajustes de la rom. Además en este espacio que vemos aquí es donde nos van a aparecer las notificaciones y las vamos a poder gestionar sin necesidad de desbloquear. El dispositivo va a incluir en sí dos launchers, uno que es Google Now y el otro Trebuchet, tú ya escoges el que más te agrade En este caso yo he seleccionado el de Trebuchet Y bueno, pues vamos a ir rápido a lo que son los ajustes para ver lo que es la información del teléfono En este caso más bien dicho de la ROM Es una Resurrection Remix con versión 5.3.3 con Android 5.0.2 En este caso lo que vendría siendo por supuesto Android Lollipop Aquí podemos ver lo que es el juego típico Voy a salirme esta custom ROM está basada en Cyanogenmod 12 y tiene una versión de compilación o una fecha de compilación del 4 de febrero del 2015. Cabe mencionar que esta custom ROM eh, se está actualizando constantemente, así que yo estaré de igual manera actualizando lo que son los links de la descripción del video, por lo cual puede ser que la versión que yo te estoy mostrando en este momento no sea la que yo esté dejando aquí abajo en la descripción del video. Pero bueno, pues vamos a continuar. En este caso, esta Custom ROM de lo más sobresaliente que tiene es que nos ofrece mayor personalización, como puedes ver, yo aquí he hecho una. Pequeña personalización, puedes ver que podemos hacer que nos aparezca lo que es el carrier en la barra de notificaciones, al igual que poder centrar lo que es el reloj, agregar lo que es la fecha, igual podemos cambiar el color de la fecha o del carrier, eh, agregar lo que es un monitor de tráfico de datos, cambiar el icono de la batería, agregar lo que es el porcentaje de esta misma. Esto lo vamos a poder hacer desde el apartado de ajustes personalización y resurrección todos aquí nos aparecen varios ajustes de personalización en este caso para la interfaz misceláneos lock screen eh, ajustes de las notificaciones son realmente bastantes como un ejemplo también podemos quitar de la barra de notificaciones lo que es la barra de brillo ordenar los accesos rápidos que nos aparezcan cuatro en vez de tres y bueno pues varios más ajustes pero igual ya es más sencillo que tú le instales y vayas explorando cualquier configuración que te ofrezca esta rom y bueno, ¿qué otro apartado nos incluye? El de Team Choser, el cual nos permite aplicar temas. En este caso, te recomiendo que descargues solamente Desiano Mod 12, ya que si instalas Desiano Mod 11 o de otra versión, hay ciertos errores. Eh, por ejemplo, la barra de notificaciones desaparece, etc. Rápido te muestro, por ejemplo... Eh, este es de XenogenMod 12 y se llama Dark Material, el cual nos da un estilo totalmente negro. Por ejemplo, voy a aplicar el apartado de estilo. Como puedes ver, podemos seleccionar qué queremos aplicar, ya sea fuentes, iconos, eh, fondos de pantalla, tonos, etcétera. Y bueno, pues ahí puedes ver cómo la interfaz ha cambiado totalmente negra. Puedes ver igual cómo los ajustes son negros. Ahí, pues es como te digo, es la verdad que es muy bueno eh, poder personalizar la interfaz por medio de temas. Ese sería el apartado de temas. El dispositivo en cuestión de rendimiento nos incluye un apartado llamado performance, el cual nos incluye tres perfiles predeterminados. Uno vendría siendo Power Size, Balance y Performance. Eh, la ROM incluye Overclock a 1350. Nosotros no podemos cambiar la velocidad del procesador, solamente viene ya predeterminado en los perfiles que te acabo de mostrar. Y bueno, pues eso sería en cuestión de lo que es el rendimiento del dispositivo. Ahí puedes ver cómo el dispositivo incluye completamente la interfaz ya de Android Lollipop, en este caso de Material Design. Yo descargué una aplicación llamada No Frills para mostrarte realmente la velocidad del procesador. Como te digo, es de hasta 1350, ahí lo puedes ver, megahertz. La ROM viene roteada, yo voy a proceder a aplicar. Y ahí puedes ver cómo me dice que si deseo eh, otorgar permiso ROT, yo los voy a otorgar. Te muestro las aplicaciones. En este caso voy rápido a lo que es el cajón y nos incluye lo que es la aplicación de audio FX que vendría siendo lo que es el ecualizador, eh, lo que es la aplicación de búsqueda, la calculadora, calendario, la cámara. La cámara funciona sin ningún problema. Procedo a mostrarte. Voy rápido a lo que es la configuración para que veas las resoluciones, resolución y calidad. Eh, puedes ver saca fotografías de hasta 8 megapíxeles. Al igual que la grabación es en formato Full HD. Esto sería lo que es la cámara. Ahí puedes ver cómo está trabajando sin problemas. Una rápida captura y bueno, pues me regreso. Nos incluye pues todas las aplicaciones básicas que vendrán siendo correo, descargas, documentos, Film Manager. La emulación de la memoria interna viene desactivada. Es decir, la micro SD trabaja como memoria interna y lo que es la memoria interna, los 2.33 GB, es solo para uso de instalación de aplicaciones. Eh, la galería igual incluye lo que es Material Design. Todas las aplicaciones en general ya traen este diseño. Por supuesto las aplicaciones de Google que instalamos con las gaps que vendría siendo Gmail, la búsqueda de Google, el launcher de Google, la aplicación de mensajes. Igual nos incluye por supuesto el teclado con diseño Android Lollipop. Ahí lo puedes ver. Y bueno, pues qué otra aplicación incluye. El navegador está funcionando sin problema alguno lo que es el streaming. Vas a poder ver videos de YouTube desde el mismo navegador. Aquí vamos a ver este video de prueba nada más. Ahí está y lo puedes ver cómo está trabajando sin problema alguno. Igual su rotación funciona. Play Store la aplicación de reloj, todas las aplicaciones incluyen el diseño Material Design, al igual que el reproductor de música. La verdad que pues se ve muy bien esta interfaz, la aplicación de temas, el teléfono que vendría siendo el dialer como yo le digo y bueno pues en general eso sería todo de la ROM. Acabe de mencionar que la batería, pues a mi gusto, no dura mucho, está entre las 2 horas, 2 horas y medio, al menos en mi caso. Eh, incluye los bugs básicos de Cianogen Mod 12, como dice el desarrollador. Y algo que se me olvidaba, también ya podemos cambiar de lo que viene siendo usuarios. Por ejemplo, ahí vemos que el usuario que estoy utilizando es Miguel Ángel Rocha. Podemos añadir ya otro usuario para cuando queremos prestar nuestro dispositivo, pues no usen nuestras aplicaciones. Y bueno, pues en general, esto sería todo. Espero que te haya gustado este video y hasta la próxima.